A partir de este lunes, el centro de la capital contará con 6 torres de fuerza pública que se encargarán de realizar la vigilancia para este fin de año, además de 100 policías que comenzarán a salir a las calles para resguardar la seguridad durante este mes. Que consta de la instalación en el casco de San José de 6 nuevas torretas que se van a involucrar en el proceso ya de toma de la ciudad. El incremento de 100 oficiales de la policía que van a estar ya generando la mayor presencia. Las torres se ubicarán en diferentes partes del centro de San José y se espera que conforme se acerque el fin de año, estas incrementen. El 15 de noviembre iniciaríamos toda la operación aguinaldo, tomando en consideración que la tercera semana de noviembre es el pago de los aguinaldos para pensionados, sobre todo, y a partir de ahí hasta el próximo 1 de diciembre va a ser una acción diferenciada, sobre todo en resguardar todos los eventos relacionados al cobro y al pago de los aguinaldos. Según Juan José Andrade, como parte del operativo aguinaldo se espera tener más de 500 policías vigilando a los costarricenses.